El campo se compró en el año 1904, lo adquirió el fundador don Alfredo Hirsch, delegó en don Mario, uno de sus hijos, el manejo de la empresa, y luego del fallecimiento de don Mario en el 87, Octavio Caraballo, nuestro patrón de siempre, y toda la pasión que le damos de esta familia donde pudimos conocer el desarrollo de la ganadería en un ambiente hostil, severo, exigente, de manera que el brangu fue el eje central de la ganadería en este campo, en el Monte Chaqueño. Bueno, como decía recién, tiene 30.000 hectáreas, son 29.970 hectáreas, de las cuales dos tercios son de monte y un tercio limpio de trabajo para la ganadería. La estancia tiene aproximadamente 7.000 vientres, de los cuales 5.000 son brangus registrados, negros y colorados. Y hoy, en este diciembre, comienzo de diciembre del 2022, estarán pisando unos 11.000 cabezas aproximadamente en el resto de las categorías. Y acá el brangu y todas las otras razas con lo que se tiene que enfrentar es primero con los montes, después tener ahí garrapata, tábano, mosca, mosquito, como dice nuestro martillero Ismael, con la yarará. Así que hay muchos factores, digamos, con lo que el animal vos le soltás al monte y se tiene que... incluido el clima. Así que y los calores arrancan ya en octubre, empieza a hacer calor hasta casi mediados de marzo, más o menos. Nosotros no queremos o no estamos a favor de cambiar el sistema productivo porque queremos producir un biotipo. ¿Verdad? Porque eso sale muy caro. O sea, uno tiene que buscar el biotipo que mejor se adapte a lo que vos tenés, al pasto que vos tenés, al ambiente que vos tenés, a la gente que vos tenés. Porque si hacés al revés, bueno, sí, todos queremos tener la foto agarrando el premio de Palermo, pero eso involucra mucha gente, mucha comida, una inversión grande, y no es para todas las zonas.
Lo que nosotros buscamos es tener una variabilidad genética para los diferentes ambientes. Y el Brangus para mí en sí es una raza muy noble. El Brangus es la nobleza productiva asociado a este monte chaqueño. Tener un animal adaptado o una raza adaptada al ambiente es clave. Contra el ambiente no se puede litigar, no se puede luchar, no hay forma de vencer al ambiente. Que cuando aquí empezó primero, en la década del 30, estaban obviamente el ganado criollo, y en la década del 50 empezó a venir Hacienda Angus de la provincia de Buenos Aires, de Las Lilas, del campo, el otro campo madre que tiene la empresa. Se fue cruzando con el criollo. En la década de 60 empezó la introducción del cebú y ahí se empezó a formar el Brangus. El Brangus va de un cuarto a tres cuartos y todo eso es Brangus. Así que me tuve que aprender las fracciones de vuelta y a multiplicar y a dividir en fracciones para aprender. Y a partir de ahí, en el 2015, estuvimos una semana acá, vinimos varios funcionarios y vino el señor Octavio y definimos el Brangus para los próximos 20 años de la LONU. Hace un año que estaba con la responsabilidad y fue un gran desafío traer una propuesta que automáticamente se desechó y generamos una entre todos y eso fue lo más enriquecedor. Entonces todos hoy compartimos ese proyecto y compartimos ese Brangu para los próximos años. Y lo que hicimos fue decir, bueno, nosotros necesitamos el 3 octavos porque nosotros vendemos animales al sur de la provincia de Santa Fe, hasta La Pampa llegamos, y animales que se desarrollan acá. Entonces necesitábamos el 3 octavos, el 5 octavos, y lo que nosotros empezamos a ver y a medir año tras año y que seguimos midiendo, es ese medio de sangre reconstituida que se forma el 3 octavos con muchas generaciones y el 5 octavos con muchas generaciones, que es el Brangus Toba de la Leonor. Y ahí fuimos el cruzamiento en medio de sangre reconstituida. Pero a su vez el 5 octavos, dijimos que vamos a hacer un 5 octavos de nueva generación. El 5 octavos que había antiguamente era un animal un poco más levantado, más grande, un poquito menos de estructura, y fuimos a un animal un poco más 5 octavos, más moderado, 0 pelos, en todo, del 3 octavos al 5 octavos. Esa era definición, fue de Octavio Carballo, no quiero pelo acá, por los problemas de los parásitos. Y el 5 octavos había que moderarlo un poquito de tamaño, pero mantener todo ese aceuzamiento, ese cuero suelto para disipar el calor, y lo que en las tres variedades no estábamos dispuestos, era prepucio muy correcto, facilidad de parto y excelentes ubres. Y por supuesto, acá estamos en una estancia que tiene 30.000 hectáreas, tenían que caminar y los aplomos no se negocian. El Brangus Gran de Argentina es 3 octavos, entonces tenemos vacas de, no sé, 12 generaciones, hoy con la técnica in vitro es muy fácil, entonces está muy estable. Lo que estamos incorporando en estos últimos años son toros de otras cabañas, pero que sean hijos de trasplante embrionario de vacas fundadoras de ellos, vacas donantes muy conocidas. No incorporamos más aventuras, ganó una exposición importante, pero no sabemos quién es la madre, ese toro no entra. Entra el toro que sabemos que su madre tiene mucha consistencia. En cambio, en el 5 octavos hay muy poca variabilidad en el mercado, casi somos los únicos, pero la ventaja que tenemos es que hace 40 o 50 años que está el 5 octavos acá. De hecho, el Brangus acá era 5 octavos, era casi todo 5 octavos, y era el Brangus Toba, la Leonor era el Brangus Toba. Y esas vacas son las donantes.
Y hoy con el in vitro, en 3 años tenemos una nueva generación de una nueva generación, cortamos el intervalo generacional, entonces estamos progresando muchísimo. Sí, la vaca preñada generalmente siempre manejamos, van al monte hasta un mes antes más o menos de parir. Se trata de sacar todo al limpio para que para. Como le decía, depende cómo venga el clima, ¿no? Hay veces que acompaña el clima y los campos está bien, se atiende todo, la mayoría afuera, ¿no? En los campos limpios, y si no, bueno, se atienden en los montes, que gracias a Dios tenemos gente ducha y anda muy bien para. El destete se realiza a los 6-7 meses y de ahí uno ya se clasifica lo que queda para reposición, hembra buena, y lo que va a torito para reposición, que de ahí sale para venta de remate y venta particular. Y el descarte, ¿no?, ya sale toda venta. Acá la recría va a campo, se da servicio con una inseminación a los 15 meses. 18, depende cómo venga el clima. Las vacas adultas se hace ya TF y van a repaso de toro. Bueno, las primeras carcasas y datos ecográficos del Brangus aquí lo hicimos en el año 95, y ese objetivo fue empezar a juntar información, porque desde nuestro patrón, que también nos inculcó eso, que había forma, la mejor forma de la ganadería de avanzar en estas razas sintéticas es medir y direccionar la selección al mejor momento, y el mejor momento de la cría es obtener un ternero por vaca y por año, digamos, ¿no? No tenemos que perder eso, mucho más allá de buscar el biotipo ideal y la funcionalidad de lo que es el Brangus. La reposición, separamos lo que era 3/8, medallana reconstituida, 5/8 y Brahman. Y empezamos a medir esas vacas, cuál era su tasa de precocidad. Bueno, las más precoces eran las 3/8, pero al otro año, cuando buscaron el segundo servicio, hubo menos preñez. En cambio, las 3/8, o la, perdón, la media sangre reconstituida, o las 5/8, quedaron preñadas un poco más tarde, ¿sí? No a los 18 meses, sino a los 22 meses, pero no perdieron nunca más un servicio. Y lo otro que quedan todavía de esas vacas, hemos visto que esas 3/8 se han ido, porque la que queda vacía se va. Entonces se han ido, y longevidad productiva a lo largo del tiempo de la 5/8 siguieron produciendo. Lo otro que vimos es que la 3/8 al peso al destete es igual que la media sangre reconstituida. La 5/8 por ahí es un poquito menos de peso al destete, pero el peso final es mucho más alto, ¿no? Es como que tiene una tasa, su curva de crecimiento al principio es más plana y después hace la sigmoide un poco más a los 3 años. Y la media sangre reconstituida es casi que se comporta lo mismo y baja un poquito antes. Entonces tenemos muy buen peso al destete, muy buen peso final, un poquito más, pero después corta el crecimiento y no tenemos un animal muy grande. Y lo otro, las tasas de preñez son muy buenas, sacamos 3 o 4 puntos a las otras dos. Es lo que más produce en el campo, es lo que nos gusta, están siempre gordas. Y bueno, y hemos logrado un Brangus que nos gusta mucho y que por suerte a nuestros clientes vienen a buscar ese Brangus, y sobre todo que van al campo y no extrañan para nada la Leonor. Esta familia ha respetado siempre, y me han contado administradores, mayordomos, técnicos y capataces que yo he conocido en toda mi trayectoria,
el respeto por la naturaleza. Estamos en un campo donde hay una reserva natural que ustedes han recorrido parte de ella con su responsable Alberto Barrios, donde de alguna manera se respeta el ambiente. A mí me sale decir que de alguna manera en este campo se respeta el ambiente y donde se cae un quebracho no se toca. Es una manera de expresar el respeto por la naturaleza. Uno cuando recorre ve la fauna mezclada con la flora para ir a buscar la vaca, el ternero, el toro. Es un aprender permanente. Sí, se ven guasunchos, oso hormiguero. Bueno, acá nosotros le decimos emborebí, algunos los conocen por tapir. Carpinchos, chancho moro, el chancho gargantillo que anda en majada, pumas, zorro, liebre. No hay una buena variedad, digamos, animales silvestres. Siempre la gente ve, o sea, eso a nosotros nos orgullece mucho que la gente venga y nos cuente y nos diga, allá vimos tal bicho, tal animal silvestre, que eso nos da una pauta de que está funcionando lo que es, como hablábamos hace un rato, viste, la ganadería con la conservación, digamos. De octubre de 2019 al octubre de 2020 llovieron 245 milímetros, con una evapotranspiración de 1.400 milímetros, no quedó nada. Y eso hizo que se perdieran muchas de las especies, incluso hoy cuando íbamos en el monte, vieron muchos árboles que se secaron, árboles de muchísimos. Y bueno, y la idea de esta ganadería regenerativa es, bueno, cómo se recuperan las especies nativas, no sembrar, especies nativas, hay mucho, hay leguminosa, acá tenemos buen fósforo. En estos años, dos años que tuvimos seca brava, tuvimos que implementar un nuevo sistema que son 12 lotes que tenemos una X cantidad de vacas que vamos rotando según como nos permita el campo, sería el pasto, y vemos un excelente mejoramiento. Los muchachos están muy contentos por ese motivo, porque el campo está reaccionando bien al sistema este que estamos implementando. El personal es un gran factor, porque inclusive cuando se hizo el programa del pastoreo, ellos estuvieron involucrados en el tema de qué lote se iba a utilizar y de qué forma, cuánto tiempo se podría tener los animales en cada lote. Sin ellos es imposible, porque ellos son los que están en el campo y saben la cantidad de tiempo que te dura un piquete, por decirte, la cantidad de animales que le largamos. Porque a medida que vamos rotando, vemos que el campo que sigue está muy bueno, el que dejamos está bien, y como tenemos tiempo de sobra para cuando volvemos a empezar la vuelta, el piquete donde habíamos dejado está espectacular. Y se viene muy bien el pasto autóctono, porque no usamos pastura en este sistema. Tenemos dos lotes de pastura nada más, que lo otro todo es pasto natural. Como dice un compañero nuestro acá, yo soy semillero de la Leonor, digamos. Mi viejo trabajó acá y se jubiló en la empresa. Siempre agradezco que haya venido a pedir trabajo y haya perdurado en el tiempo de ser responsable y jubilarse acá, que creo que hoy en día eso se ha perdido un poco, de que algún peón llegue joven a algún lugar y termine en el mismo lugar, se jubile y haya hecho una buena trayectoria, ¿no? Así que muy orgulloso de eso.
La verdad que la Leonor tiene una mística que te llama, y es una estancia la cual aprecio mucho, toda la vegetación que tiene, el espíritu de conservación que vemos. Los valores de la empresa son exactamente idénticos a lo que era de mi familia. Manejarse por un surco y un carril donde los valores son prácticamente los mismos es fantástico.